Bueno, sí. Comenzamos entonces con capítulo 5 de Village. Ya, vamos a la escena del juego. Al tiro. Buena, vos loco. Hoy estoy sonando muy fuerte, parece. Aló. Ahí sí. Ya me voy a hacer el juego. ¿Cómo estáis, hermano? ¿Cómo estáis, loquillo? Ya, a ver. Voy a tratar de poner esto un poquito más fuerte. Ahí sí, ahí pareciera. Ahí sí. ¿Se escucha bien? ¿En serio se escucha bien? Ah, ya, se escucha bien, entonces no. Ya, le damos nomás. Bien, con calor y pajita. Bueno, gracias por tu like, amigo. Igual ando con pajita, la verdad. Harta paja, la verdad. Pero tenía ganas de darle ahí un ratito a esta cuestión. Que lo tengo como botado. Lo tenía botado. No. Siempre trato de darle el fin de semana al Village. Y bueno, si se escucha bien, le damos nomás. Echa su máquina, man. Creo que. A ver. No sé si el juego está muy fuerte. No, está bien. Yo lo escucho muy fuerte. Voy a bajar un poquito el sonido de los audífonos. Ahí está, ya. Oye, ¿qué te dio por no jugar Dead by Daylight hoy día? Qué raro tú. Escucha, yo, ¿qué tenía que hacer? Salir por acá, me tenía que ir al molino. Me acuerdo. Me tenía que ir al molino. Y en el molino había una palanquita. Acá había una palanquita que se rompió y no la pude. No sé dónde sacarla. Empecé a derrumbar unas cosas por acá, por allá, por aquí, por allá. Derrumbé unas cositas y después. Pero casi nunca juego los domingos. Es como descansos. Oye, y esta. Por aquí no había entrado. No había entrado. Ya, y ahora voy a. Ya, perfecto. Yo. A ver, a veces juego, pero es mi día de Fortnite. Buena. Fortnite y series. ¿Y qué serie estáis viendo? Y otros juegos. Buena, loco. ¿Qué serie está? ¡Uy! No, pues no había entrado por acá, pues. No, pero. Empezamos bien, siempre bien. Buena, pues, Basti, loco. ¿Cómo estáis, amigazo? Oye, Basti, te consulta. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿No te he visto en stream, loquillo? ¿Cómo he estado? Ninguna porque me duerme. Te dormiste, weón. Puta, qué lata, weón. Tienes que aprovechar ahí. Yo había derrumbado una cuestión. Ah, chucha, lo puedo pasar bien rápido por acá, ¿eh? Hay un pescadito ahí. O sea, un pescado. Ya. Te dormiste. Pucha, aquí yo pensé. ¡Pucha! Puta madre. Ya, ¿y ahora qué hago? ¡No! ¡Pasaron los garabatos! ¿Qué agarro acá? Munición. Oh, sorry, cabrón, esto empezó el tiro así. Ah, ya, puedo cruzar. ¡Concha de madre, chico! ¿Qué puedo? ¿Puedo matar esta mano? Sí. Oh, y aquí hay una cuestión flotante. Oye, se vino el tiro la acción, ¿eh? Ya, me vengo para esta casita. ¡Ah! ¡No, tío! No, ya abro acá. Saco aquí. Para allá. Me meto por acá. Para allá. Perdón si no casco mucho. ¿Qué hago? A mí me dicen que empujo y empujo. A ver, voy a poner pausa un poquito. Un pequeño break. Bueno, ya sé en qué parte vas. No sé, qué va, loco, de repente empezó la acción de la nada. Estaba en la. ¿Cómo
como en las cuevas de este jorobado. En las cuevas de este jorobado y me había quedado atrapado en el molino el otro día. Y ahora abrí un panelcito y stinks. ¡Apesta esto! Y me saca el clip al tiro, loco. No se olviden dejar sus likes, amigos. Ya, voy a entonces. Ahora. No, no puedo volver a subir acá. ¿O sí? No, no puedo. ¡Ay! ¡Qué onda! ¿Tendré que dispararle a esto? ¡Hermano! Buena Basti, loco. No sé qué está pasando. ¡Ah! ¡Weón! Ahí está. Me quedo atrapado, weón. Me quedo atrapado. Eso. Gracias, Basti, por el like, amigo. Ya, seguimos presionando cosas. No sé por qué, pero. Seguimos presionando. A mí me dicen que presione y presiono. ¿Y ahora? No. Algo está mal ahí, No está funcionando. No está funcionando esto. Wow. Parece que aquí tampoco. Ahí sí, se levantó. Pero no puedo hacer. Ahí está. Perdón. Soy un troll, un trollazo. Ah, tengo que hacerlo rápido. Ya, vamos. ¡No! ¡Hermano! ¿Qué hago? Voy a tener que nadar, ¿eh? Me van a matar, ¿eh? Me van a matar. ¡No! ¿What? ¿What? La primera. ¿Pero cómo? Me tragó el monstruo, weón. Puta que paja, weón. Bueno, pues Marcelini, fíjate en los colores, tanto tiempo. Sí, tanto tiempo, pues hermano. Tanto tiempo. Bueno, estamos luchando contra el Demogorgon. Contra el deterioro. No sé qué está cuestión, hermano. Es algo inaudito. Es una deformación enorme. La cosa es que no me tengo que caer, es el tema. La cosa es que no me tengo que caer. Para los que no saben, es primera vez que estoy jugando este juego, Sin spoilers, sin nada. Primera vez, todo esto para mí es nuevo. Vamos. Eso. No digáis que se desenganche. ¡Oh, hermano! ¡Man! ¡Qué sienta! Ya, ¿y ahora? ¿Por acá? No, ¿por qué me pasó esto a mí? ¡Corre, weón! ¡Corre! ¡Pero oh, corre! No. Soy el último Mortis. ¡No! ¿Me agarró? Puta madre, weón. Perdón por lo carato. Perdónenme. El soquetón. El soquetón tiene la fuerza interior. El soquetón. Oye, loco, ya, pues vamos. Mira, mientras este orangután gigante me sigue. Oye, weón, déjame tranquilo, weón, asqueroso. No. Ya, me tengo que ir para allá. Ok. ¡Ah! ¡Escúchale! No. Me equivoco. Ahí sí. Buena. Buena, Marcelinho. Gracias por tu like, amigo. No, llegué. Mamá, llegué. Llegué al techo, por fin. ¡Ah! ¡No! Se me satura un poquito el micrófono. Y ahora sí. Vamos.
vamos, vamos, vamos. Sé que le puedo ganar, sé que le puedo ganar. Pero ¿y ahora a dónde tengo que ir? ¡Chan! ¡Chan, chan, chan! Creo que ya había ido por ahí, sí. ¡Corre, Tosco, corre! Bueno, a mí me dicen el Tosco. Oye, si se me nota que estoy resfriado. Ando más resfriado, cabrón. ¡Corre, Tosco, corre! ¿Tendré que devolverme? ¿Estoy bien o no? ¿Tendré que devolverme, chiquillos? Ahí me devolví. Ya, ¿y ahora qué tengo? Manivela del molino. Manivela del molino. Ok, creo que la agarré, ¿no? La manivela. Objetos. No sé qué agarré, cabrón. No sé qué agarré, chiquillos. Manivela de pozos. Foto. Yo había recogí algo. No sé qué era. Creo que esto. No, proyectiles, pues, bueno, estoy equivocado. ¡Al otro lado! ¡Tosco! Ya, puta, la cagué de nuevo. Ya, vamos de nuevo. Vamos, 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 vamos. Que nadie nos detenga. Menos este salmón, este jurelón. El manso guarén que nos tocó de enemigo. Ya, me voy por este lado, ok. ¿Esto lo empujo o no? Sí, lo empujo o no. Estáis para pasar. Es que con. Amigo, yo. ¡Cónchale, vale! Es que yo, de verdad, sin mapa no funciono. De verdad que yo sin mapa no funciono. Ahí estoy, pues, weón. Ahora, ahí está. Tengo que pegarle al moco. Tengo que limpiar el moco. Ahora sí, pues. Ah, ya, es una carrera. Bueno, bueno, no. No se prende la primera. O sea, consideres que la primera, ¿verdad? Consideres que la primera. ¿Qué es cierto? Caught myself a big one. Qué pescado, ¿no? You can get out of here. Dale, vamos, toco, toco. Pégale al moco pegajoso. Pégale al moco pegajoso, que nos vamos de aquí, ahora ya. ¡No! Mano. Ya, pues, ¿y ahora? Por acá, por acá. ¿Se acuerdan de la frase de Pícoro cuando decía que el secreto del moco es ser pegajoso? Ya, ¿y ahora a dónde me voy? Arriba, 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 arriba. No. Ahí. ¡Hay un candado! Buena, buena. Subimos. Excelente. Vamos, vamos, cabros. Lo estamos logrando, ¿eh? Lo estamos logrando. Pero, en otro lado. ¡Concha le vale! Al monstruo desgraciado. ¿Y cuándo tengo que disparar? Aquí estoy, encontré una manivela. La encontré, hermano. La encontré, ¿por qué? Ya, bro, yo creo que voy a cambiar de arma, ¿eh? ¿Y esto? No puedo trepar de esta manera. ¡Ah! ¡Me destruí todo! La manivela, pero la tendría que jugar acá. ¿De nuevo? Claro que sí, pues. Claro que sí. ¿Qué onda eso del secreto del moco? Jamás lo entendí. Yo tampoco lo entendí, la verdad. Pero era un clásico de Dragon Ball. Cuando... Yo creo que es la única talla que se ha tirado Piccolo. Así como el secreto del moco.
Este weón me va a terminar tirando para abajo, ¿eh? ¡No! Hermano, ¿qué tengo que hacer? ¿Entrar acá? ¿Puedo subir acá? No, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? No, sí, no sé. ¿Me tiro por acá? ¡No! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ya, piensa, piensa. ¡Piensa, Jaime! ¡Piensa! Hermano, ¿qué hago? Me estoy asustando. ¿Dónde me voy? Ah, ahí está. ¡El cable! ¡No! Perdón por mi super grito. Oh, lo hicimos. Ah. No sé cómo, pero lo hicimos. Compadre, yo voy a grabar al toque. Lo siento, pero esto para mí es el manso GG. Yo me voy a grabar al tiro. No sé cómo lo hice. Yo creo que fue con todo el fuego de ustedes, queridos amigos. Yo sé que por aquí hay estas cosas para grabar. Estas cosas arriba de la cosa. Bueno, ustedes saben. Ya, la máquina de escribir es el cable. Ay, me equivoqué, pues no es por acá, pues. ¿O sí? No, no es por acá, es por la otra puerta. Oye, sí, pues loquillo, Bastino, que no te había visto en streams. No había visto streams tuyos, no sé qué onda. ¿Cómo has estado? ¿Qué ha sido tu vida? ¿En qué andáis? ¿Andáis modo relax? ¿Modo vacation? ¿En qué andáis? Ya, ahora sí encontré entonces esta manivela y la vamos a colocar acá, por fin. Por fin, amigos, salimos de esta, ¿eh? Ahora sí. Ahí está. Casi le coloco las piernas de mi hijo. Grabar dos veces si se puede. Sí. Ok. Ok. Abre la compuerta. Ah, ya, le di electricidad a esta cuestión. Buena, buena, loco. Buenardo, buenardo. Y no se olviden, amigos, dejen sus likes, sus compartitions, sus abrazos, sus besos, todo lo que quieran. A ver. ¿Ya? Espérate, esto tiene. Tiene algo acá. Ya. ¿Cuál es la dirección correcta de esto, amigos? ¿Cuál será la dirección correcta? Ah, ahí está el cosito, ahí está la antenita, parece. Sí, ahí está la antenita. Entonces la tengo que dar vuelta así. Ahí está. Ahí está. La antenita está. El Bati ha compartido. Gracias, amigo, por tu compartición. Muchas gracias. Espérense, ¿dónde está la antenita? Me perdí. Ah, ya, ahí está. Está para el lado derecho. Eso quiere decir que el naranja está bien, el blanco no está bien, el celeste, blanca, bien, negro, bien negro, ¿no? Ahí está, bien, ese, ¿qué color es ese? ¡Oh, lo hice! ¡Ay, qué grande, hermano! Puta, ya, ahora vamos, ¿no? Y ahora te apuesto que va a salir este gracioso. No, hermano, ¿con qué me tengo? Busco una salida, ok. ¿Dónde busco la salida? No tengo idea. Bueno, siempre se puede grabar tres veces. Perdónenme. Yo estuve 30 minutos en eso, joder. Era Tulín. Es que igual era como, no sé, había que buscar una señal. El papelito que te indicara cuál era la dirección. ¡Conchale, vale! ¡No! ¡Miriam! ¡Hola, Miriam, mamá! ¿Cómo estáis? Tanto tiempo. Tengo que equiparme. ¡Mi preciado tanque, no! Ven para acá, ven para acá. ¡Ay, se fue! Y se marchó.
Y a su barco le llamo libertad. Ah, me abrió el paso. Me abrió el paso este wey. ¡Qué buena persona eres! Aquí no veo nada. No veo absolutamente nada. Ya, 1 de octubre es un día soleado. Madre Miranda me trajo 5 aldeanos, tal y como lo pedí. Los puse a dormir con algo de líquido y les metí Cadu en el estómago. Estoy muy emocionado por ver cómo el Cadu crece en sus barriguitas. ¡Qué asco! Hoy se ha nublado, he vuelto a espallar. Nuestra madre necesita que me pida. ¡Chao! Me encanta tu diario. Espeluznante. Ya, supongo que con esa cuerda yo iba a tener que subir. ¿No? No, parece que no. Ok, nos armamos. Nos armamos de valor. ¡Ah, concha de valor! ¡No! ¡Era broma! Madre Miranda, ponele voluntad. ¿Qué te parece eso? ¿Y qué te parece? ¡Otro! ¡No! ¡Oh, hermano! ¿Viste eso? ¡El peje lagarto volvió a entrar, mamá! ¡La Miriam! ¿Cómo estáis, Miriam? ¿Cómo te trata la vida? Puede ser que me va a tener que curar. No. Curación. ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Lupea! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Vení para acá. Esto no es el arma que yo necesito, ¿eh? ¿Ah? Escúchale, vale. ¿Qué más tengo? ¿Esta? ¿Tienes que pegarle en los huevos? ¡Qué feo! ¡Uy! Está tirando lluvia ácida. ¡Cachen eso! ¿Se fijaron en esa cuestión? Tira lluvia ácida el desgraciado infeliz. Ya, ok, me voy a tener que curar rápido. No, me tengo que esconder. ¡Ay! Soy re troll, hermano. Me tenía que esconder ahí. ¿Cómo me curar? Ahí está. Cuando tiene su lluvia ácida, me tengo que esconder. A ver, ¿qué otra arma tengo? Pero yo puedo crear más armas. Vamos a crear una de estas. Munición francotirador. No me da. Esta otra puedo. Ok, esta. Ok. Ya, vamos a ocupar la francotiradora, ¿eh? ¡Toma! ¡No, fuerte! ¡No, me atrapó! ¡Muévete! Perdón, chiquillos, si no pongo atención, porque estoy como con este peje lagarto enorme, desgraciado y pesado. ¿Cómo le puedo tirar a este mono? A ver. Lo que importa es lo de adentro. Me dicen lo que importa es lo de adentro. Yo como que en verdad con este tipo. Eso fue como una especie de pista del Master para decirme que le tengo que pegar a lo de adentro. ¿O no? Uy, me dejó atrapado este weón. Le vamos a tirar bomba. ¡Le tiramos bomba! ¿Qué pasa? No me va a matar todavía.
Oh, parece que sí me va a matar. Oye, muérete, weón. Sí, ¿cuántas cosas te he dado? Tengo proyectiles todavía, me quedan proyectiles, ok. No, va a tirar su lluvia. Va a tirar su lluvia. No, hermano, no, voy a quemar. No. Me derrito, hermano, weón. No puede ser esto. Me derrito, weón. Basti, eso no, siempre aplica a Basti. No es que Miriam lo llamó feo al boss, bueno. Pero Miriam, Miriam. Miriam. El boss, mírenlo, mírenlo. Es una belleza. Es tan arte moderno. Así de feo. Vamos a ver. No, amiga, aquí tengo que... Y ahora está todo soleado, está todo lindo. Estoy en un molino, bello. Ok. Ya, voy a bajar de nuevo. Le aplicamos más, ¿no? Ya. Ya, la cosa es que si tira su lluvia... La verdad no más, potes. La verdad no más. Ya. Si tira su lluvia, me tengo que colocar acá abajito. Está claro eso, ¿no? Creo que aprendí. Creo que aprendí la lección. Si ustedes tienen algún tip... No, hermano. Ya. Ya tengo mucho pensado. Oh, shit. Come on. I guess I gotta do this. Okay. Come on. Come on. A ver, cambiamos ahora a francotirador. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahora procede a retirarse el pejelagarto. ¿Se va a ir para arriba? Sí, se va para arriba. Entonces ahora me meto. Y me meto acá abajito. Ahora se viene la lluvia. La lluvia, sí. Ahora se viene la lluvia. Sí. Uy. Está bien difícil este boss, ¿eh? Está bien difícil. Pero tengo que dispararle en la boca, ¿sí? ¡No! ¿Cómo se destruyó esto? ¡Toma! ¡Toma! No, se me acabaron, se me acabaron. ¡Cúchale, vale! ¡Cúchale, vale! ¡Sácame de aquí! Eso, 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 eso. Déjame salir, déjame salir. Me tiene atrapado, weón. Me tiene atrapado. Me tiene atrapado, hermano. No puedo frenar. Ah, por aquí, por aquí. ¡Buena! ¿Qué es esto? ¡Toma! Listo, me tengo que recuperar. Amigos, estoy súper concentrado, sorry. ¡Oh!
¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Toma! 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 ¿Qué más le puedo disparar a este gallo? Y si me creo municiones de... ¡No! Ya solo lo que vamos a hacer, le vamos a tirar estas cosas. ¡No, no lo maté, weón! ¡No! ¡No lo había matado! ¡Pescado fresco! ¡Sí! ¡Ayúdame! ¡Uy! Moreo cristalizado. In death as he was in life. En la vida y en la muerte. Disgusting. The exit's up ahead. Buena, buena, buena. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Ah! ¡Qué maravilla! Estoy sonando como un poquito fuerte, parece. Mi grito, sí. Sí, se satura un poquito. Ya, no importa, ahí está bien. Y oye, estuvo denso este loco. Está fuerte el pescado. Ah, el sapo gigante estuvo... Pero me quedo con el capítulo anterior. Me dio más miedo. Este solamente era enorme. Y llegamos a la pocilga del... Una llave. ¿Ah? Ahí sí. Se ha combinado con la llave. Tenemos la llave de 6 alas. Maravilloso. You're better off than I thought. Who's that? Oh, come on. We just met a while back. Not that it really matters. You're the last asshole in my way, aren't you? You've got fight. I'll give you that, Ethan. But what's the plan when you have all 4 flasks? What are you trying to get at? I could lend you a hand. Not trying to get on my good side? Oh, don't get cocky. I'd kill you if you weren't worth the trouble. There's a stronghold not too far outside the village. Go there and get my flask. Do that, and you pass. First, head back to the graveyard. Inglés. Self-centered prick. No voy a decir esa palabra, amigos, porque después me banean. A ver, ya, Madre Miranda me dio un frasco de Rose. No le caigo bien a nadie, por eso me sorprendió que no me dieran del lado de saber. Ya. Aunque Heisenberg dijo que por eso todos recibimos una parte de Rose. La ceremonia no... Ya, todos recibieron partes de la hija, digamos, de Ethan. Pero si Madre lo consigue... No, ya, chaval. ¿Qué es esto, amigo? Is that alive? Ese es el parásito que le mete el sapo. Perdón. ¿Qué acabo de decir? Oye, estoy medio resfriado, chiquillos, por sacar. De mejor no voy a repetir eso. No voy a repetir eso que acabo de amigo. No dije nada, se... Es que nada. Olvídalo. No repetí. Decía que es el bicho, el bicho que me... Ya, creo que estoy en las minas del sapo. Ay, qué risa. Lo bueno es que yo creo que esto ustedes no me la banean porque no entiendo. Facebook no creo que entienda esa cosa. Bueno. No es lo mismo decir las minas del sapo que el sapo. Hasta ahí nomás la dejo. Oye, ¿qué onda esto? ¿Ya cuándo voy a llegar? Voy a llegar al cielo con esta. Voy a llegar al cielo con este sensor. Buena, Carlitos. Ya eres un runner, amigo. Gracias por el palo.
técnicamente no has dicho nada mal. ¿En serio? ¿De verdad? No he dicho nada. Oye, yo creo que se bugueó el juego, ¿no? Ah, no, ahí paró. Técnicamente, de verdad que no dije nada malo, pero como estamos en Chilito, en Chile se puede tomar eso como un doble sentido. Que no es lo mismo las minas del sapo. El sapo de la mina. Ok. Notify, hola. De República Dominicana, buena. Desde República Dominicana, amigo. Un saludo grandote. Grandioso, enorme, un gran abrazo. ¿Qué se cuenta, Carliños? ¿Qué se cuenta ahí? Ya, por fin. Tengo ahora la manivela que por tanto rato he estado buscando. Ahí está. Bien, buenísimo, buenísimo. Le damos, ¿no? Le damos. Bien, creo que no me falta nada por acá. No. Punto de guardar. No guardé, pues, hermano. No guardé. Ahí está. Listo. Espero que no se me haya ido nada de. No se me haya ido nada. De algún tesoro o algo así. Vamos. Ya. Destruimos. Reventamos el sapo. Destruimos a la muñeca, también a la Dimitrescu, y nos queda uno, po. ¿O no? ¿O estoy mal? ¿Nos queda un boss o no? Los que saben de este juego, debe quedar un boss, si no me equivoco, porque son cuatro. Escúchale, ¿vale? Ahí está esta cosa acá arriba. Oye, está bueno. Hay algo bueno que tiene este juego en la gráfica, me encanta. Ok. Listo. Creo que queda otro. ¿Queda otro? Cero. Vamos a dispararle con un Franco. Ah, no, tengo que hacer bala, hermano. Tengo que hacer bala. La hacemos. Bueno, si la chuntara sería más fácil. Vamos. Y hay alguien que está acá al lado mío. Lo siento al ladito. ¿O me equivoco? Les juro que escucho algo. ¡Ay! ¿Qué estoy escuchando? Acabaste el tutorial, ahora comienza el verdadero. ¡No! ¡Mentira! ¿En serio? ¡Cúchale, vale! Ahí arriba. Acabé el tutorial. Mentira. Es una broma. El Basti lo único que quiere hacerme sentir mal es que soy un jugador muy malo. Ojalá que no sea tan bélico y que podamos ganar. ¿Dónde apareció este? Escopeta. Vamos con la escopeta. Escúchale, vale. Vi algo atrás. Ahí está. Toma. Oye, pero. Mucho, dos escopetazos y no te pase nada. Quédate ahí donde estás. Escucho a alguien más de nuevo. ¿Dónde está escondido este sujeto? ¿Dónde estás, amigo? Ahí arriba está. ¡Ay, qué susto! Está ahí adentro. Está atrapadito. Le repito, perdón por mi voz. Estoy congestionado así, pero mal.
No es COVID. Miren, 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 miren. ¡Uy! ¡Sorpresa! Toma. ¡Ay, se entraba por ahí! Ya, a ver, veamos. Madre Miranda me dio una montaña. Oye, Madre Miranda da de todo. Regala de todo. A mí me dio una montaña. Ahora puedo hacer muchos experimentos con Kadu. Este será mi laboratorio secreto especial. Oye, he hecho 3 experimentos con Kadu, pero explotaron todos. Vaya desastre. Puse el Kadu y luego intenté inyectar sangre de lobo en la espina dorsal. ¡Wow! El sujeto tuvo convulsiones fuertes y mató a mi ayudante. No pude controlarlo, así que ahí empezaron los experimentos. Ok. ¡Wow! ¿Qué es lo que hemos encontrado? A ver qué dice por aquí. Estás empezando. Saludos, crack. Yo igual lo tengo. Todavía no lo juego. Hermano Mauricio, te recomiendo que lo juegues. Que juegues este... Buenísimo, está buenísimo, está buenísimo. Ay, Dios. Creo que voy a guardar esa. Voy a guardar la Hyper Magnum, no sé cuánto. Porque escucho que hay algo gigante que se mueve. No sé si está allá adentro, está afuera. Juégalo, amigo, juégalo, Mauricio. Está muy bueno, muy entretenido. De los mejores juegos que he jugado hasta ahora. Bueno, sé que yo siempre me encantó como con los juegos, así como que digo, no, este es el mejor juego que he jugado, no, este es el mejor juego que he jugado. Juego el no sé, pues el Buscamina, no, este es el mejor juego que he jugado. No, en verdad, es un juego. Depende de cómo uno lo pase. Yo lo estaba pasando muy bien con este. ¡Cónchale, vale! Con chocolate, perdón. Y ahí, si hacemos balas, hacemos balitas. Hagamos balitas, ¿eh? ¿Hagamos más? Hacemos más. Ah, ya me acuerdo. Este tipo de monstruo ya me había aparecido antes. Me tengo que esconder. ¡Uy, toma! WhatsApp. Acá, porque por aquí no entra, ¿no? ¡Ah! Una más. Perdóname, perdóname, no fue mi intención darte por la espalda. Eso. No, 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 no. ¡Vení, vení! ¿Dónde está ahí? ¡Sí, lo vencimos, amigo! ¡Lo vencimos! ¡Porque somos unos crack! ¡Somos unos crack! Y agarramos esto. Hay niños viendo el stream. O sea, yo. Miriam es un niño. ¿Es una niña? ¿Eres una niña? Perdón, dije algo inadecuado. Si lo dije, lo siento. Lo siento. Ya, destruimos a este ser horripilante. ¿Y ahora a dónde nos vamos? ¡Ay! Mira, sacamos el tesoro de acá. Arma oculta de morado. Y ahora nos tenemos que ir para la... esta casita que está acá, que está a este lado. Aquí no hemos entrado. No, no habíamos entrado. Miran, tiene 9. Ojito con el francés. Ah, puta madre. No, a ver. Perdón. Es que yo soy así, de verdad. Yo creo que un día, de verdad, que me van a sacar de Facebook. Porque yo, lamentablemente, no cuido mi palabra. No, no. Para mí es desestresante decir francés. El Basti es más recatado. El Basti es un verdadero streamer. Yo soy solamente... una persona que se deja llevar por el impulso. Por el impulso de los insultos. Ya, estamos. Así que mil perdón. Vamos. Seguimos. Ok.
Oye, está sonando algo muy fuerte, ¿eh? Está sonando algo muy, muy fuerte. Me parece que me voy a enfrentar a algo. Solo estoy molestando, tranquilo, soy adulta. Tengo 50 y todos. Ah, pero que joden. No como yo, que tengo 80 y todos. No, que tengo 100 y todos. Siento todos. Oh, lo siento todos. ¿Qué es eso? ¡Ay, el molino! Y yo todo urgido, así. Voy a enfrentar a un monstruo gigante, terrible. ¿Y esto? Antes me había aparecido un objeto así. Un objeto que había que colocarle algo acá encima, pero nunca descubrí que había que colocarle encima. El caldo se ríe, ¿no? Siento todo. Oye, andamos picarones hoy día. Andamos picarones. Picada picarona. Ya, no sé qué colocar acá. Antes me había aparecido un objeto muy similar. No sé qué colocar la verdad acá. Creo que, a ver, voy a probar algo. No. Este, bola, sirena. ¿Cómo? No entiendo. Crear munición, abre el inventario para crear munición. Nada que ver. ¿Y si me pongo a examinar? ¿What? No, no va a ir la munición. ¿O si va a ir? ¡Ahí va! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¿Por qué? Ya. Ahí le puse la bola. La bola da su recorrido. No me digáis que me aparece una bola gigante hacia el estilo como que era yo. Ah, tengo que rotar. Ya. No hacía todo el trabajo. No hacía todo el trabajo en la maquinita. ¡No! Ay, pero qué soquetón. Ya vamos. Eso. No. Buena. Perdón, chiquillo. No. Muy bien. No. Cuidado. Hay una parte que está rota ahí. Buena. Ahí. Baja. Cara de concentración, ¿eh? Bueno, igual como que uno puede llegar y poner la bolita justo ahí, pues. Pero no, tiene que pasar todo el recorrido. Que ruede la bola, ¿eh? Ok. Cráneo verde amarillo. ¡Buenísimo! Aquí el más anciano del Basti que tiene 150. Él ha dicho un montón de veces que tiene 150 años. Yo le creo. Es como un viejo así como. No. Es como un viejo chico. No. Basti es gran. Sí, grande el Basti. Crack. Y sigo joven, pues. Ojito que puedes dar vuelta a la estructura para ver mejor. Sí, ahí está, ya lo logré, amigas. Lo logré. Ya. Estamos con eso. Punto de guardado. ¿Podríamos guardar de nuevo? ¿O no? Buena Miriam. La Miriam. No. Se te agradece de todo corazón, Miriam. No, tío, estrellita. Yo tengo que empezar a colocarle texto a esa cuestión de la estrella, ¿eh? Ya, ahora, ¿dónde tengo que ir? Ahora, ¿dónde tengo que ir aquí? Vine por acá. Y ahora me voy por acá. Bien. Sí, no había entrado por acá. Mil gracias. Ahí tengo que colocar su. ¿Va? Su like. Su me gusta, su me encanta. Pero es que tengo que verlo desde el celular. Perdón la precariedad.
No, quería poner un corazoncito, ahí está. Un corazoncito, listo. Muchas gracias. Ya vamos. Lo hicimos, pum. Sacamos por fin ese. Ese cráneo medio verdoso amarillento. Ya, esto tiene que estar bien por acá, ¿no? Chuata. Ya. ¡Ah! Llegué a la aldea de nuevo. Llegué a la aldea de nuevo. Puerta mecánica. Hay unas puertas que yo no las podía abrir porque yo no tenía la manivela. Ahora tengo la manivela, por man. Ahora la tengo. La manivela del puente. Listo. Ahora puedo ir al puente. Si no me equivoco. ¿Qué hay acá? Pozo. Laberinto. Ahí tengo que meter la otra bola. Y aquí tengo que ir al puente. Y el altar no sé qué hago aquí. Bueno. Ya, listo. Creo que entonces por acá. Vamos. ¡Vamos! Cargamos. Según los chiquillos me están diciendo que por interno, de que lo que había pasado anteriormente era solamente un tutorial. Yo les creo, porque estos son unos cracks de los juegos. Y... ¿qué suena esa música? Hoy suena algo súper raro. Yo de verdad que les creo. Aquí está. Ponemos la manivela de nuevo. No, la manivela, pues amigo. No las piernas de mi hija. Ahí está. Y giramos. Y giramos. Y le damos. No, ¿y todo esto es para matar unos pollitos? No. No. Mire. No, me niego a hacer esto, espérense. Claro que sí. Tengo que matar el pollo de la fortuna. Ya, tápense el ojo. Tápense el ojo. No vean esto. Pobrecito. Pobrecito. Oye, quédate quieto. Ya, son píxeles, nada más. Nada más, nada más. Listo. Ya, listo. Sacamos entonces los pollos. ¡Ay, se puede subir acá! Esto creo que no lo había hecho. No, hermano. No, esto no lo había hecho. ¿Y para qué sirve esto? ¿A dónde me dirijo? No me la... ¿What? Un cofre rubí de sangre, hermano. Rubí de sangre. Buena. Buena cosa. Muy bien. Ya, ¿qué me queda? Creo que eso está listo. Está listo. Ya, vamos al puente. Vamos a ir al puente. Bueno, los que me decían que este juego no tiene mucho que ver con los Resident antiguos. Igual yo digo que sí tiene algo que ver, ¿eh? Tiene mucho que ver con los Resident antiguos. Más que nada con el 4, como una vez me dijo el Basti, con el 4 y con... ¿cómo se llama? Igual hay partes que hice como... que tiene que ver todo esto con Umbrella, así que yo creo que después se va a aclarar la cosa. Directo en el ojo pollo. Ojo del pollo. Ve todas las cosas y compra cositas bacanas, ¿eh? Ok, hagámosle caso. Ah, my apologies. Ok, vamos a comprar cositas bacanas. Please do take a look at my new stock. Vendamos esto. I'm buying this because of our relationship, you know. Puedo vender todo el tiro, ya. El rubí no lo podré colocar como... wow. Me dieron harto por eso.
This is Lord Moroz. Buena, Omar. Gracias por tu I suppose it's what they like, call amigo. The beauty of the grotesque. Hoy tengo careta de plata. ¿Qué es Lemmy? Ah, la pistola. No quiero vender el osito. No voy a vender el osito todavía. Y aquí tenemos pollo. Mucho pollo. Completado. Aquí completé una... Aquí podemos completar esto. Listo. No se puede hacer nada aquí. No me quedan más piezas acá. ¡Ay, no! Que la cagué. La vendí, la cagué. Ya, no me queda más. Please let me know if you'd like to strengthen your weapons. ¿Qué más puedo comprar acá? Esto voy a comprar. Ajá. Esto también lo voy a comprar. Todo lo que sea bala, munición, toda esa cuestión, la compramos. I see. Anything else? Very good. Very good. Have amigos. A wonderful adventure. Y grabo de nuevo. Adventure. Está bonito el osito, ¿cierto? Y no lo voy a vender. No voy a vender mi osito cariñoso. Mi osito. Regalón. Mi osito regalón. El osito Teddy. No lo vendo nica. Y aquí. Ah, tengo que colocar esto. Las piernas. No. Los brazos de. Pronto todo va a cobrar sentido, amigos. Bueno, para la gente que ya lo jugó, ya sabe todo. Me tengo que ir hacia el cementerio. Me habían dicho que me tenía que ir por el cementerio. Ay, qué linda la luz de atardecer. Qué linda la luz. Miren ese paisaje. Está bello. Row is waiting. No, me la container. Hay una cabra ahí. Hay una cabra. ¡Oh! ¡Cónchale, vale! ¡El mandinga! ¿Qué es esto? El espectáculo. Pero miren ese sujeto. ¿Qué es eso? El espectáculo. The show must go on. ¿De quién es esa canción? Ah, ¿se la saben o no? The show must go on. ¿De quién es? ¿Se la saben o no? A ver. Ofrecemos estas cartas de otorga de quien quiera que la rompa sufrirá la ira. Ok. Ya la rompí. Bueno. Creo que estamos bien. Creo que... Ah, miren. Miren. Llave de 6 alas. Ahí está. Pescado. Yo me acuerdo que por acá tenía que bajar. Si no me equivoco. Y... bajar el puente, ¿no? Ahora por acá. No sé si era por acá o por ahí. No, no era por acá. Bueno. No, no era por acá. Era otro camino. Attacking Dogo. Oh, Attacking Dogo. What? Un clásico de Marcianeque. ¿Cómo va a ser un clásico Marcianeque? Papi. The show must go on. Ah, Attacking Dogo. Sí, yo estoy hablando. I'm talking. And I'm talking about Resident Evil 8. The Resident Evil Village. What the... it's a very creepy game. I'm very scared now. Hey, thanks for your like. Thanks, is a Japanese name, no? ¿Tendré que ir por acá? ¿Será un bot? Nice game. Yeah, yeah, it's a nice game.
Ya, ok. Jugamos la llave de aquí. Menos mal, ¿no? Menos mal. Good luck. No. ¿Será un bot? No, no, no tengo idea, Marcelo, ¿eh? La verdad. No, no sé si será un bot. ¿Sí un bot? ¿What? ¡No! ¡Ah! Yo pensé que lo que había tocado, pensé que el muñeco era... había gritado. Conchale, va. Ok. Vamos a llevar un poquito de seguridad. Ya, ahora, ahora sí me dio susto. Not Japanese, ¿no? I'm from Singapore, but I have living in Mexico for... Ah, yeah. Oh, okay, okay, okay. And you talk Spanish? Algo va a aparecer acá, ¿no? Algo va a aparecer, entiendo más que hablo. Ah, ok, hablo poco español. Ok, ok, ok. Discord para ser un verdadero runner. Bien, Marcelito. Puedo poner el espacio, sí. Poner exclamación notify. Es ok, entiendo poco español aquí. Y además que nosotros los chilenos hablamos súper rápido y no... O sea, hablamos más o menos, la verdad, español. Ya, ¿dónde tengo que ir? ¡Ay! ¡Ay! Tengo un cofre acá, al lado derecho. En mi right side. ¿Cómo dice? Have a treasure. 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 But I don't know. Oh. Not here. De la realidad. Ahí está, ahí arriba. No voy a ocupar eso. Chatarra, very good. Ya, ahora sí vamos a encontrar el cofre que quería. Orco se llama lo del sonido.
Uy, la cabeza, amigo. Toma. Uy, tenía uno al lado. Me asusté con ese tipo que estaba al lado. Me asusté mucho. Yo decía, ¿por qué suena tanto algo? Parecía una radio, pero no era una radio, son pájaros. ¿Qué pasa si le disparo a alguno a esto? No, no caen. No, no le puedo chuntar. No, no pasa nada. Amigos, si cuenten cómo les va este fin de semana, este día domingo. ¿Cómo los trata el día domingo? ¿Están relajaditos en sus casas? ¿Cómo puedo abrir esto? Ok. Cuidado que te cagan la cabeza. Cuidado que te... Pronto me van ahí a hacer sus buenos popos. Ok, por acá, ¿eh? Creo que abrí una. Algo salió, ¿no? ¡Ah! Por acá. Ahí está.
Puros headshots. Puros headshots. Maravilloso, maravilloso. No se olviden dejar sus likes, amigos. Sus comparticiones, sus shares. ¿Shares? Gracias, tengo. Y fuerte, ¿eh? Entramos al fuerte. Ok. Y ahora se viene la parte más difícil, yo creo. ¿Se viene la parte más difícil? ¿Qué dice? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ok, municiones de pistola, municiones de estos. ¡Clavamos! Lo rico de este juego, lo bueno, es que tiene harta variedad de cosas, siento. Porque no lo siento tan tedioso, siento que hay mucha... Siento que hay como muchas como posibilidades de hacer, digamos, cosas que te aparecen, como monstruos distintos, como... No sé, son distintas sensaciones, me da esa la impresión. Como cuando estuvimos en la casa de las muñecas, me pasó eso, como que... El cambio es muy abrupto entre una escena y otra, entre un momento y otro. Eso me encantó este juego. No es tan tedioso de jugar. No es todo el rato lo mismo. Wow. Así se me entiende. This must be their den. Debe ser su guarida. Oye, pero esta guarida es súper variado, ¿cierto? Eso me dio la sensación como que es muy variado. No sé, por el tema, por ejemplo, en Resident 2. Gana John Ríos, gracias por tu like, amigo. Gracias. ¡No! ¡Esto es un brazo! Es lo que siempre he querido, es un brazo, desgraciado. De nuevo estas granaditas, están bien buenas. ¡Eso! ¡No! ¡No les pasó nada! ¡Ah, qué duros! Me quería dejar chiquito, pero no dejaste. Buenísimo. Bien. Se acabó el juego, parece. Ah. Ya no quedan más. ¿No quedan más? No quedan más. Sí, sí, quedan más y no sé con qué llevar, ¿eh? Podríamos sacar de estas balitas. Más de estas balitas, muy bien. Zombie, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. No entero. También le cantamos. Somos karaoke, no, un karaoke y me censuran todo. Después no puedo subir este video a YouTube. O me cortarían esa parte, ¿no? Oye, me estoy lisiando, amigo. No. Hoy subí infinita esta cosa, ¿o no? No, wait.
¿De estos son? ¿Cuántos se ríen de I believe aquí? ¿Cuántos de estos son? No. Estos son infinitos. Ya, me acabo de dar cuenta que he gastado mucha música. Son infinitos, parece. No, no aquí. ¡Se me acabaron las armas! ¡Uy, amigo! Haciendo. Ah, ya. Había que hacer. Tenía que darme las de Indiana Jones y no lo hice. Ahora sí. Yo estoy gastando todas mis armas con monos infinitos. Chao. Ya no quiero saber más de ustedes. Okay, big guy. No, hermano, ¿qué hago? Bueno, ¿cómo hacer solamente una cosa? Municiones de la escopeta, hermano. No, por favor, no. ¡No se vuelvan locos! My name is Mexican, but you can call me May. Okay, May. Welcome, May. May, I... Okay, May. ¡Hazte morir! No, morí, hermano. Morí. Así simple. No puedo pasar. ¡Auxilio! That's much hurt, sí. And... y eso es una F en el chat.
Eso es una F, exacto. Ya, vamos entonces. Pero parecimos con todo de nuevo. Bueno, ya sabemos que hay que correr. Hay que correr, nada más. Olvidémonos de dispararle a todos los que vengan porque son infinitos. Y esto es una vil mentira. No van a dejar de aparecer, perdón. This must be their den. No van a dejar de aparecer. Demasiados. Correr, pégale un escopetazo y se devuelve para el Resident Evil Pizza. That song is Mexican is a pretty name. Mexican is a pretty name. Sí, is a pretty name. Wait. Maine. May, Bastian is a other streamer from Chile. You can follow. ¿Lo puedes seguir? Sí, excelente. Creo que hasta ahí no me llevó. La gran bestia. Bueno, excelente. Bellísimo. ¡Vamos de acá! ¡Lo logramos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡We did it! ¡Lo hicimos! ¿Eh? ¿And now? Corre como si no hubiera un mañana. De verdad que en este juego yo he corrido bastante. Yo creo que he corrido más que en el Days Gone. No, en el Days Gone sí que he corrido. Ese juego, el Days Gone, sí que me ha hecho correr, me ha hecho bajar de peso. El Days Gone me ha hecho bajar de peso. Joder. What? La música cambió. ¡Sale! ¡Ay, ya me dio susto! ¡Me dio susto! ¿A dónde me metí? ¿Dónde me metí, amigo? ¿Dónde me metí? ¡No! ¡No! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¿Por qué vamos para allá? ¿Por qué vamos para allá? ¿What?
¡Uy, se la está haciendo chupete! ¡Ay, es un muerto! Una máquina de escribir acá es por algo, ¿no es cierto? Si me han dado balas es por algo. Si me han dado balas es por algo. A darle entonces. Tengo 70 balas que puedo usar. Y no las he usado porque son como re... ¿Cómo se llama? No son tan poderosas. Ay, no... Voy a caer, voy a bajar y va a aparecer un monstruo de 20 metros. Clásico de Resident Evil. Bajo, monstruo de 20 metros. Miren, ¿qué les dije? That's not good. ¡Dicho y hecho! ¡Auxilio! ¡Soy un pitonizo! Buena, Larixa Romero. Gracias por tu maravilloso like, amiga. Soy un maldito pitonizo. ¡Basta! ¿Qué es esto, hermano? ¡El Oni! ¡Es el Oni! No, es indestructible, ¿eh? Amigo. Que tengo miedo. ¡Tengo miedo! Como diría Auronplay. Esqueleto de 5 metros y no sé dónde lo guardé. Me llevé un esqueleto como de 8 metros y no sé dónde me lo guardé. Cualquier arma loco, no me la container. ¿Cómo lo subo? Es el león de cachureo. Es el león de cachureo, güey. Es el león de cachureo. Easy con tu abuela en bici. Easy peasy, totalmente, easy peasy, ¿eh? Hay muchos cristales por acá, ¿eh? Con los cuales yo podría hacerme millonario. Un poquito por aquí. ¿Dónde más hay brillo? Ahí. No, no hay más brillo. Sí. Ok. Uy, una esmeralda de no sé qué. Eso, eso, eso. Con esto me voy ganando bien. Se murió por pete. Y sí, se murió por pete. Eso es todo.
Oye, igual le quiero dar al Dead by Daylight. Gracias ahí, Nate, por tu follow. You are a runner now. You are a runner now. Thank you so much. No, que me encontré, torso. What? You're the real deal, Ethan. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more, and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange... In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan. Ahora, God damn it. No sé quién me está hablando. Yo pensé que... Coloca los frascos en el altar. No sé quién es el que me está hablando. No tengo idea. No es Madre Miranda, obviamente. No es... Yo creo que acabé con el boss, ¿no? Ese era el boss. El tipo del martillo gigante. Placa de algo. Placa, placa. Nos vemos. ¿Cuánto me quedará de juego ya? ¿Poco? ¿Mucho? Vamos a llevar algo aquí, una cosita poca. Ethan, no sé, Ethan como que era un tipo muy normal, con una guagua y todo el sistema, ¿eh? Y de repente se convirtió ya en el tremendo experto de armas, soldado así universal. Y de verdad que como que... Como que no sé, como que Metal Gear Solid es una alpargata al lado... de Ethan. Entramos. ¡Ay! Estoy en el cementerio. Ya, esta es la tumba. Sí, sí, me acuerdo de esta tumba. Me acuerdo de esta tumba. Ya, entonces. Vamos por acá. ¿Escucho algo? Sí, una de estas cabritas. Hermoso. Bello. Beso. Ya. Me falta colocar entonces el torso de mi hija dentro, ¿no es cierto?, de esta parte, del altar. Aquí está, el altar. Estoy yéndome por el camino equivocado, parece. Sí, me tengo que volver. Me tengo que devolver. Pero primero voy a guardar dentro de la iglesia. Me acuerdo que había una... Aquí está. Perfecto. Se puede pegar los brazos con pegamento, disparar todas armas, no es nada. Oye, ¿de verdad? ¿En serio? Toda la razón. Se puede pegar los brazos como si nada. Los tendones, imagínate. Que Ethan le corten el brazo y se lo coloca como si nada. Como si fuera un maldito Transformer. Ah, me coloco un brazo y listo. Y ahí lo puedo mover y bien. Y puedo ocupar 1000 armas y bien. Y no me pasa nada. Bien, Ethan. Lo has conseguido. Has convertido en el Resident Evil en la peor saga. No, mentira. No, mentira. Amo Resident Evil. Lo amo. Aunque Ethan sea un freak. It's my greatest pleasure to see you return alive. Okay. If it's just looking, window shop away. Te voy a vender todo lo que tengo. Te voy a vender todo lo que tengo, amigo. Menos mi osito. Mi osito no se lo vendo a nadie. A mi osito, con mi osito no se metan. Rubí de sangre. Este rubí también me gusta, ¿no? Me lo voy a quedar. Pero mi osito no se lo queda a nadie. Solamente yo. Solamente yo. This should be enough. Si después en el final, I've procured some new items for you, Mr. Winters. Me voy a indignar. Estaba haciendo una moto por afuera de mi casa.
No soy yo. Ah. No soy a yo. A good deal, if I say so myself. Ya. Aquí ya vendí todo, listo, chao, lo guardamos de nuevo. Ethan, el hombre Lego. Y aquí como que lo, ¿cómo se llama? Esto, este directo fue compartido, digamos, en grupos de Resident Evil. ¿Me van a escuchar decir todo lo que estoy diciendo? ¿Me van a bombardear de hate? ¿O no? ¿No? ¿Cómo estoy leyendo? Oye, a propósito de todo esto, Cali es gigante. Mira, mira, Cali es gigante. Buena. ¿What? ¿What? A propósito, ¿vieron la película? ¿Quién vio la película del Resident Evil? ¿La nueva? Encuentra Heisenberg. Buena. Heisenberg, ¿no es el que hacía metanfetamina? Me voy a tener que... ¿Hicieron un crossover con Breaking Bad? ¿Heisenberg? Me va a aparecer el pelado de Breaking Bad vendiendo... Ok. Algo estaba diciendo... Ah, sí. El tema de... ¿No encaja? ¿Quién encaja? ¡Buena! ¡Buenísimo! ¡Buena! ¡Buenísimo! ¡Buena, buena, buena, buena! Tenemos una copita de oro que la vamos a vender y nos haremos millonarios para después. ¿Alguien vio la película del Resident Evil? La Welcome to Raccoon City, una cuestión así. Creo que se llama. Dicen... ¿No? ¿Nadie la viste? ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, aquí era! Aquí era donde tenía que poner... ¿Qué es esto? Tarima de piedra. Todavía no tengo que llegar ahí. Tengo que colocar acá. Acá, 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 acá. ¡Mala película! ¡Really! ¡No! No, it's a bad movie. It's a bad movie. And why? Why is a bad movie? Why? What's wrong with the movie? Yo le tenía mucha fe, le tenía fe ahora. Le tenía pasado, pisado, ah, pasado, pisado. Leon pesado. Concéntrate, cabeza de huevo, mira que después me van a matar, ¿eh? Después me matan, qué tipo. ¿Mala película? Wait, ¿qué película? El actor de Leon y la actriz de Jill no se parecen. Mila Jovovich. No, 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 no la de Mila Jovovich. The new movie for Resident Evil. The movie. ¿Cómo se dice en inglés? La película de Mila Jovovich, la verdad a mí no me gustó mucho. Esa, Welcome to Raccoon City. Dad. Llegamos. Espérense, no tengo que entrar acá, ¿no? ¡Ay, sí tengo que entrar acá! ¿O no? No, no. No, no. Ah, no. Sí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ahora sí que sí. Go. Let's go. The new one, Netflix. Oh, I don't know them. Ah. Bueno, mis esperanzas, mi fe hacia la película acaba de resurgir de nuevo.
de Renacer. Pensé que era una mala película. Bueno, no sé cómo está clasificada en verdad la película. Como que en algunos países ya se estrenó. Y... no han dado muchos comentarios, la verdad. No han dicho mucho. No, voy a tener que hacer de nuevo este juego, el del empujar la... Sí, tienes que de nuevo empujar. ¡Wow! ¡Lo hice la primera! Ok. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡A la primera, amigos! ¡Se quemó! ¡Se quemó! Estás en fuego, amigo. Estás on fire. You're on fire. No. Ya. Eso es. Y ahora. ¿Dónde está el otro? Ahí está el otro. On fire, Dame algo. No me vas a dar nada. Okay. ¿A poco que quería algo? No quería nada. Dale, dale, sale, 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 sale. Aprendí a bloquear. Aprendió a bloquear. A puro cuchillo, a la antigua. ¿Qué son fans? ¿What? No, de nuevo. Espérate. La película se estrena el 2 de diciembre en Netflix. ¿Ah, en serio? Y no que era hablando de 2 de diciembre, van a poner Dead by Daylight gratis. Sí, es cierto. Van a poner Dead by Daylight gratis. O sea, todo lo que uno gastó, te quedaste cojita, amigo. ¿Cuántos serán infinitos? Sí, son infinitos, estos desgraciados, qué lata. Bien, me robo todos los tesoros de no sé quién serán. De madre miran. Chao, me voy. Que te vaya bien, amigo. Yeah, very good. Wait. No, ahí no me puedo bloquear. ¿Listo? Son infinitos sospechos. Buena, buenísimo. Es que a veces uno es como que se queda pegado haciendo la escena y bueno. No es necesario hacerlo todo. Necesito entrar acá. Ah, no me digáis. Si es lo que estoy pensando. Si es lo que estoy pensando, es muy difícil de hacer. Ahí está. Bueno, lo hizo solo. Lo hizo solo. Venga para acá. Venga para acá. Creo que me acabas de ayudar. ¡Ja! ¡Me ayudó! ¡No! ¡Restaurárselo! En verdad, yo tenía que ir a buscar a ese sujeto para que trajera el fuego. Ah, es como Prometeo. Es como el mito Prometeo. Se tiene... Oh, estatua de la dama dorada. Wow, man. Amazing, man. And now? Son infinitos. Easy peasy. Sí, me lo dieron en bandeja. Bueno, creo que este juego me lo han dado en bandeja hasta ahora.
me han hecho... ¿Oh? ¿No? ¿What? ¿Hay algo acá? No, es por detrás, amigo. ¿Queda por aquí? Me falta un lugar por recorrer, entonces. Sería a la izquierda. Está acá. Aquí estamos. ¡Ay, escuché algo! ¿Y ahora? ¿A dónde me tendría que dirigir, amigos? Hacia la puerta de entrada. ¡Eso era todo! ¡Eso era todo, amigos! Por eso eran infinitos, no quise decir... ¡Ah! ¡Ah, perfectirijillo! Perfectirijillo, amigo. ¡Juegazo! Dice Diego Gatica. Es buen, muy buen juego, ¿no? ¡Juegazo! ¿Tendría que llegar acá? Estoy bien, ¿cierto? Sí que sí. Sí que sí. Guardamos, amigo. Llevamos 1 hora 47. Llevamos 1 hora 47. ¿Y qué hora es? Vas que lo veo, me dan. Ves que lo veo, me dan ganas de jugar. Adelante, entonces. Jueguelo, disfrute, como me dicen a mí también. Disfrute. Porque de verdad que vale la pena. Un tubo, por fin, lo que estaba buscando. Ah, no. Tendré que ir por acá atrás. Ya. Bueno, entonces la película todavía no se ha estrenado por lo menos acá. No se ha estrenado por lo menos acá y. Yo le tenía fe. Ojalá que no sea mala película. Igual la he estado esperando, ¿no? Tengo que decirlo, la he estado esperando y. Porque me dicen que es como muy similar al juego. Eso, bueno, me tiene como metido. Ojalá que no la embarren de nuevo, por favor, Netflix. Quédate, Netflix. Netflix, ponele voluntad, no la embarres de nuevo. No la embarres. Ya, llegué a las minas de. ¿Cómo se llaman las minas del Señor de los Anillos? De Morgul, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Está cerrado por dentro. ¡Tienen pinchos! ¡Tienen pinchos! A ver, ya. Pensemos objetivamente. No puedo subir ahí. Ok. Tendré que pasar por acá. Buenísimo. 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 Wow. ¿Y ahora? ¿Cómo lo hago para pasar por ahí? Ah, ya. Pasamos con lo. Falta una pieza, hermano. Dice que la vamos a correr ahora. A los que están ahí, no se olviden de dejar sus maravillosísimos likes. Sus compartidos me ayudan a crecer mucho, la verdad. ¿Ya? ¿Lo hicimos? Ah, no. Allá. Ya, gran rubí de sangre, otro más. Ay, qué feo. Ay, esto me va a aplastar, no sé por qué lo vi. No me digas, ¿qué me va a aplastar? ¿Yo solo tú? ¿Terminamos acá? Terminamos acá, parece.
Don't forget to share the stream. Yes. My friend. Yes, my friend. ¿Alguien jugó alguna vez el Diablo? ¿El juego El Diablo? Diablo 1. Que era bueno, sí. Increíblemente bueno. Yo, de hecho, me compraría el Diablo 1, si es que estuviera. Pero no está. Está el 2, creo. El 2 lo remasterizaron para Play 4. Y en el Diablo decían, yes, my friend. Ya, ok. ¿A dónde tengo que ir ahora? ¿Alguien sabe dónde tengo que ir? Arroyo. Por acá. Vamos a ir por acá. Está cerrado. It's closed. ¡Ay! ¡Aquí! Ya vine por acá. Como que me perdí un poco, ¿eh? Me perdí. I played Diablo 2. It's a great game. Diablo 2. Yo jugué hasta el 2. Nada más. El 3, nunca. Jugué la quija. La quija sí cuenta. De hecho, yo les podría contar buenas anécdotas muy brutales cuando jugué a Ouija. Nah, en verdad se movió un vasito, eso es todo. Ya, No, estoy bien o no. No sé, ¿a dónde tengo que ir? No, me tengo que volver en serio. Yo no creo en los fantasmas. Yo sí, amigo. Y la verdad es que te diría, lamentablemente, yo sí. Que me han pasado unas cosas, pero terroríficas. ¿What? ¡Ay, pececitos! ¡Vengan para acá, amigos! ¡Hoy día quiero comer sushi! Como Smeagol cuando cazaba peces. ¿No te metiste? ¡Ah, me mareo! Ya, lo perdí. Buena, Dieguito, gracias por tu grandiosísimo like, amigo. Algún día contaré esas historias de terror. ¿Habrán sido cosas paranormales o no lo habrán sido? Esa es la cuestión. Yo creo que sí. Y ahora es cuando viene la música... ¿Cuál es la canción que...? Ahí está. ¿Habrán sido cosas paranormales? Bueno. ¡Sushi! I love sushi. ¿Cuento una? Ustedes me dicen si les cuento una de terror. Si quieren. ¡Pónchale, vale! ¡Pon chocolate! Okay. Oye, aquí, en esta aldea, hay hasta tecnología, ¿eh? A ver, secuencia de ADN completada, similitud del 99,99% con la mutomicosa de Dulvey. No sé qué es eso. La desviación del 0,5 se puede atribuir a cambios artificiales humanos, lo que probablemente indica que esta es la fuente.
La investigación continuará tratando de averiguar cómo consiguieron las conexiones extraer. No, okay. La colonia fúngica se ha esparcido por toda la aldea. Si tenemos en cuenta el incidente de los Baker, los anfitriones de los mutomicos, de la mutomicosa o mutomiceta, son parte de una red de conciencia. Ok. Si esta red está vinculada a este lugar, ¿podríamos decir que este organismo es como una unidad de almacén de datos? Ese es el caso. ¿Qué tipo de datos busca Miranda? What? What happened here? Bien. Agarra esto, dale, ¿eh? Tenemos... tenemos un montón de cosas acá. Munición de la Magnum, bien. Y tenemos esta parte que es de algo, equipar. Y la equipamos acá. ¿A dónde la equipamos? ¿Dónde la equipamos, chiquillos? Ah, selecciono un arma para mejorarla. Yo mejoraría... ¿Cuál podría mejorar? Qué gran pregunta, ¿eh? ¿Cuál podría mejorar? Yo mejoraría de repente... esta. Bueno... ¡Ah! ¿Listo? ¿Qué es todo esto? Coger, coger, tío. Coger, coger. Ya, se viene el The Big Boss. The Great Boss. The Only One Boss. No, the... No creo en los fantasmas, pero tampoco me... Cuenta la historia de terror. Ya. La historia de terror es que aquí muero. La historia de terror es que... Ya, por lo menos, ¿eh? ¡Uy, papá! ¡Uy, papá! Oh, ya, muérete, desgraciado, feliz. No, ¿estos son, son infinitos? ¿Son infinitos estos tipos? ¿Ya, son, son invencibles? ¿Son invencibles? ¿De verdad? Ahí esquivan balas como Neo. Son como... como Matrix. Bueno, como ustedes saben... bueno, algunos, no todos. Yo soy profesor. I am a teacher. And... y esta, esta es mi faceta que no todos saben. Digamos. Por lo menos mis alumnos no saben que soy streamer. Bueno, la cosa es que trabajo en un colegio. Y en ese colegio, es antiguo. Y yo sepa, no han pasado cosas así como... espeluznantes. O cosas como... que hayan matado a alguien o cosas así. Pero, un día... un día... behind you! Those... inside you, ah... ¿qué te va a hacer? Bueno, la cosa es que... yo trabajo en un colegio, la cosa es, ¿ya? Y un día, caminando por fuera de... caminando por fuera del, del gimnasio, que hay un patio ahí, habían unos niños que estaban golpeando la puerta del gimnasio que estaba cerrada, ¿ya? Y golpeaban la puerta del gimnasio unos niños, nosotros estábamos en recreo. Yo estaba con la profesora de música, estábamos pasando por fuera del gimnasio y estaban estos niños golpeando la puerta diciendo que había alguien dentro del gimnasio. Había alguien dentro del gimnasio. ¿Ya? Entonces... You're so mean, Bastion. Oh, your teacher, I shall call you Dogo Sensei. For now. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Estaban los niños golpeando la puerta. Y nosotros le preguntamos al grupo de niños
les preguntamos qué les pasa, por qué estaban golpeando la puerta del gimnasio. Y nos dijeron, hay alguien encerrado en el gimnasio. Buena... Blanquita Núñez, ¿qué tal? No veía por el... Ahora sí, Blanquita Núñez. Gracias por tu maravillosísimo like, amiga. Entonces nosotros le preguntamos a los chiquillos, a los niñitos, ¿por qué están golpeando? Porque había alguien encerrado, digamos, en el gimnasio. Y nosotros nos acercamos a la puerta para ver si había alguien, digamos, para ver si había alguien encerrado. La puerta estaba cerrada. Y yo me acerqué a la puerta. Y me tocaron la puerta desde el otro lado. Me la tocaron así. Pa, 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 pa. Súper fuerte. Yo dije, ok, tenemos que abrir. Hay que abrir la puerta porque hay alguien encerrado. Hay alguien encerrado del otro lado. ¿Cierto? Y cuando toqué la manilla para abrir la puerta, me tocaron la manilla también, así como ch, 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 como que la tocaron. Y eso la profesora lo vio. Ella escuchó, digamos, los golpes de la puerta y también vio que la manilla se movió también. Como que alguien tratara de abrir esa puerta. Ya, cuento corto. ¡Ay, me asusté! Me están invitando a jugar ahí en My Trailer. Cuento corto. Abrimos la puerta. No había nadie en el salón. En el gimnasio no había nadie. Lo buscamos por todas partes, no había nadie. Lo recorrimos entero, no había nadie. Todo estaba cerrado. Y buscamos por cada rincón y nada. Nada, absolutamente nada. De nada. ¡Oh! What's going on? Había nadie en el gimnasio. ¿Quién tocó la puerta? No tengo idea. ¿Quién jaló la manilla? No tengo idea. Y yo con la profesora nos quedamos así con la boca abierta. Dijimos, al principio como que no me la container. Y por eso no hay que ir borracho al colegio. El fin. No. Amigos, esto es real. Como diría nadie, como dicen en el día menos pensado, nadie hacía presagiar lo que iba a suceder. Y con la profesora nos miramos y fue como, ok. Como que no lo asimilamos. Y después como que dijimos, pero escuchamos lo mismo, vimos lo mismo y no había nadie. Ese es el fin de la historia. Fome, pero igual dio da cuco. Cáliz del gigante. Aquí. El cuco payaso. I sent you a prayer request. I hope you. That was scary, Dogo Sensei. Yeah, it's very scary. And now I believe I can fly. No, I believe in the I believe. Yo, ¿cómo se dice? ¿Cómo creo en los fantasmas? In the ghost. Ghost. I believe in the ghost. Bueno, y también me han pasado más cosas. Me han pasado más cosas. No solamente eso. Dos más. Dos cosas más. Nada tan terrible. De nuevo, antes subimos y ahora estamos bajando. Hemos subido, bajado. Don't worry about the kid, Ethan. It'll be fine. Ha! Just get your ass across the bridge. Pero primero denme algo para guardar, ¿eh?
Espero que, que les haya gustado la historia. Esta es una de las cosas que más como más paranormales me ha sucedido, junto con ver algunas cositas por ahí, unos ovnis. Ya, voy a cruzar el puente y I saw my grandmother's ghost when I was a child. I believe you. Te creo. Te creo totalmente. ¿Tus otras historias también involucran el consumo de sustancias ilícitas? Basti, me ofendes. Me ofendes. Mira, en el caso del colegio, yo creo que... ¿cómo se llama? Esa historia que acabo de contar, no solamente estaba yo presente, sino que también habían más personas que lo pueden corroborar. No era solamente yo. ¡Ah! ¡Cónchale, vale! ¿Pero por qué habla tan fuerte? Ethan este Winters. Welcome. I didn't think you'd make it past Daughter Moreau. But I suppose you survived worse back in America, I like you. I'd like to speak to you about Rose and Miranda. Oh, come on in. Don't worry. It's not a trap. What are you planning? Yo creo que es una trampa. Ya. Ok. ¿Habrá algo por acá? Nada. ¿Estaré llegando al final? ¿Será este el final del Dogo Sensei? Conchale, vale. ¿Será este el final del Dogo Sensei? Sí. Bueno, en verdad, esa otra historia es como más de aliens, cosas así. Como de ovni, cosas así. Esas como que pueden haber sido otras cosas. Se puede haber sido como explicado, digamos. Pueden tener explicaciones más racionales. Rayos. Ya, concéntrate, perro. Concentration. Data Alarm. Se viene un capítulo entretenido. ¿En serio? ¿Se viene capítulo entretenido? Buenardo. Se viene capítulo entretenido. A mí también me hizo faltar, ¿eh? Buenardo. No me la conté. Marcelito, ¿no? ¿Te asusté, Marcelito? No te asustes con mi historia. Espero que no. No es la idea asustar. La idea es hacerlos creyentes. No, mentira. Tampoco. Mira. High power gas. Yo en el Resident 7 uno tenía. ¿Cómo se llama? Un lanzallamas. No, no tengo lanzallamas por acá. En este juego. Eso me pueden spoilear. Yo feliz. Parece que no, nada acá. Ay. Interactuar. What the fuck? Uy. What the hell? It's a sanctuary. Mia? Truth hurts, don't it? Continuar. Let me guess. You're thinking, take me out like the others, and then he gets to go and save Rose, right? I'm healing my daughter. Look. You got this all wrong. Tell me I'm talking. Shut your fucking hole! Boy, ¿qué es eso, amigo? Sorry about that. Take a seat. Zombie Magneto. Listen, Ethan, you're being played. What are you talking about? You think this is a game? I said shit! Lady, supersized bitch, ugly ass psycho doll, an amoronic freak. Don't you get it? It's a test to see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are, and I'm next in line, right?
kill me, move up the chain. Well, fuck them! I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. So do I. Do you have any idea how powerful a kid is? Even Miranda's scared of her. Last time, you freak! I swear to God! ¿Quién está abajo del hillbilly? Ahí abajo está Leatherface. You and me, Ethan. Together, we can go save Rose, and we can use her to grind Miranda into paste. My daughter is not a weapon. Fuck you! Last chance. You don't want to find out what's in that hole. I'll take my chances. Your funeral. No, no, ¿por qué? Ahora se viene el hombre de la policía. Ah, no, llegamos. What? ¿Qué es eso? A dead end. Damn it. Oy, ¿qué pasó acá, amigos? What was that thing? Se volvió. ¿Cómo se llama esta gente? Se lo volvió como ciencia ficción esta cuestión, ¿eh? Bueno, en verdad, se creció como medio ciencia ficción. Yo Robot. ¿Qué era esa cuestión? Bueno, ¿qué, como les decía, ¿qué es un Resident sin un hombre de motosierras? ¿Subo acá? Ah, ya. Qué mal. Pero aquí se fueron al chancho con la motosierra, ¿eh? Se fueron al chancho. No, amigo, no, amigo, no, amigo. Tengo muchas palabras. Oye, pero... Ah, ya, no es nada como el otro mundo. Pensé que iba a ser algo más. Vamos a ver. Ok, vamos por aquí. Planet Gore Edit. Es uno de los videos del juego. Eso lo había leído. Ah, tiene de araña, salgan de aquí. Basti, ¿tú cachai si me queda mucho para terminar este capítulo o no? O chao pescado nomás. ¿Me queda o no me queda? Ah, this place is messed up. Me queda mucho. I've got to get upstairs. Oye, qué hermoso esto. Esto se volvió como ahora medio Blade Runner. Bellísimo el escenario. Miren qué bello eso. Matrix. No.
menos cyberpunk. Tengo que poner otra bolita acá. No hay más bolitas. No, no tengo más bolitas. Hay una canción que dice por ahí, yo tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Please do acaba take de empezar, a look at my así que new sí, stock. Queda un trecho. Luego de toda esta parte ya entras en la recta final. Bueno, bueno, amigas. Ya. Uy, sí. One of my most popular items. Todo esto. Compramos todo, 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 todo. Thank you for your purchase. Compramos todito, todito. ¿Qué es esto? A lo mejor. Ya, vamos a ver si. Thank you for your patronage. Tenemos para guardar. Comer es vivir. Comer es vivir. Ya, chiquillos. Lo vamos a dejar hasta acá. Ya, ya que se viene más capítulo todavía. Creo que queda un buen trecho, al parecer. Lo dejamos hasta acá. Gracias por estar aquí en compañía, amigos. Se les quiere mucho, muchísimo. Un abrazo grandote. Gracias por estar presente, gracias por los likes, gracias por las compartidas, gracias por el cariño, gracias por todo. Se cuidan. Nos vemos en otro capítulo de Resident Evil Village el próximo domingo, yo creo. Sí, el próximo domingo continuamos. Eso, amigos. Adiós. Sí. Gracias, May. Gracias, Basti. Gracias, Marcelín, por estar hasta el final. Hasta luego. Luego, Sensei. Chaolín. Adiós, Basti. Chau, chau.